終わりだな、デスマスク。クロスがない今、貴様は丸裸も同然。俺はお前を許すわけにはいかない。この場で倒す。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、この死竜の誇りが許さない。Ahora sí, estupín. Pues sin la armadura no eres nada ni nadie. No puedo perdonarte. Te haré pedazos aquí, en este momento, máscara de muerte. Pero soy demasiado orgulloso como para matar a alguien que no está armado. Para ti el combate ha terminado. Sin tu armadura para protegerte, no eres nadie. Vencerte será fácil. No te perdono lo que has hecho. Pondré fin a tu locura, y aunque mi orgullo me impide pegar a un hombre desarmado, mereces el último castigo. No tengo otra elección. ¡Miscara, cruzo, no quisiera toa! Por de Taito, toyu, cotoda. A toa, tagai no cosmo, no chica, no miga, shohai, o aquel. ¡Bacame! Oreo, taoser, y uiz, no chanzo, o maiba, muni, stardazo.コスモの勝負ならゴールドセイントの俺の方が上だ。それはどうかな。いやー、¿Qué pasa? ¿Por qué te has quitado la armadura? Dime. Ahora estamos iguales. Tan solo tenemos nuestro cosmo, y el que sea más poderoso vencerá. Torpe, has abandonado la única oportunidad que tenías para vencerme. Es evidente que el cosmo de los caballeros de oro es el más fuerte. No estoy seguro de eso. ¡Ya! Oh, ¿qué haces? ¿Te quitas voluntariamente la armadura? Sí, ahora estamos en igualdad de condiciones. Aquel de nosotros que tenga el cosmos más fuerte ganará la batalla. ¡Pobre idiota! Has dejado pasar la oportunidad que tenías para vencerme. El cosmos de los caballeros de oro es 100 veces superior al de los caballeros de bronce. No estoy tan seguro. Oretachi wa Mu ni cosmos no shin no imi o oshiete moratta. Mu? O hitsuji da Aries no Mu ka? Kyūkyoku no cosmos to...セブンセンシス、人間誰もが本来持っている六感を超える能力のことなのだと。Hemos aprendido de Mu a manifestar el verdadero cosmo. Mu, ¿te refieres al maestro Mu de Aries? Él dijo que el elemento del cosmo es el séptimo sentido. Es la capacidad más allá del sexto sentido. Es la que cualquiera puede tener. Mu nos enseñó el verdadero sentido de nuestra energía cósmica.¿Eh? ¿Qué Mu? ¿Te refieres al caballero del signo de Aries? Nos dijo que la base de la energía cósmica era el séptimo sentido. Una percepción que va más allá del sexto sentido que todos los mortales poseen. どうしも教えてくださらなかったその意味は、人から人へ教え伝えられるものではなく、己自身が戦いの中で目覚め、得得していくものだからだ。俺たちのコスモは、今はまだ確実にはブロンズセイントの域を出ないかもしれない。だが、聖夜が第二の宮で、タウラスのアルデバランを打ち破ったように。Mi maestro no me enseñó el verdadero significado porque es solo algo que tienes que comprender su existencia y aprender a adquirirlo por ti mismo. Estrictamente hablando, el cosmo de los caballeros de bronce aún está dentro de nuestro límite.Pero yo soy un caballero verdadero que ha sido elegido para proteger a la justicia, como Seiya, quien derrotó a Aldebarán de Tauro. Mi viejo maestro no me enseñó su verdadero origen, porque es un descubrimiento que hay que hacer y dominar por uno mismo. Lógicamente, mi energía cósmica es la de un caballero de bronce, pero en el momento oportuno, Seiya consiguió multiplicar su poder cuando se enfrentó con el caballero de Tauro.この俺も正義を守るために選ばれた真のセイントなら、悪を倒すため、たとえ一瞬でも、ゴールドセイントの域まで、コスモが高められるはずだ。よーし。ならば俺もコスモを最大に燃やして、冥界派を繰り出してくれる。こんな黄泉の入り口で使うとは思わなかったがな。Yo debería ser capaz de hacer mi cosmo tan poderoso como el de los caballeros de oro, aunque solo pudiera ser por un momento. Debería intentarlo por el bien de destruir a la maldad. Muy bien. Si tú insistes en pelear contra mí, incendiaré mi cosmo hasta su límite y te daré las ondas infernales. No esperaba utilizarlas aquí.
yo también tengo que ser capaz de sobrepasarme y desarrollar mi energía hasta alcanzar la misma potencia, aunque solo sea durante un instante, porque el bien debe vencer al mal. Como quieras, concentraré mi energía hasta el punto límite para enviarte las ondas del Hades. Nunca pensé que tendría que utilizarlas tan cerca de la boca del infierno. Pero eso es lo más próximo al infierno. ¿Puedes imaginar lo que significa que yo utilice mis ondas infernales para arrastrarte hacia la muerte hasta la entrada del infierno? Tu alma será separada en pedazos y desparramada sobre extrañas dimensiones. El resultado será interesante ya que estamos tan cerca del pozo. La onda de choque es tremenda, pero como no me dejas elección, lo probable es que tu alma se pulverice en millones de partículas desintegradas en extrañas dimensiones y jamás volverás a nacer en este mundo. ¡Ah, Shiryu! ¡Omae no tamashii o hikisaite yaru! ¡Bakame! ¡Cosmo o Gold Saint to Taito ni made takamerareru to omotteiru no ka! ¡Shiryu jamás volverán a renacer en este mundo! ¡Ahora destruiré tu alma! ¡Cretino! ¿Aún crees que puedes hacer tu cosmo tan fuerte como para destruir a los Caballeros de Oro? ¡Guardia, caballero! ¡Prepárate a desaparecer para siempre! ¡Imbécil! Sigues creyendo poder elevar tu cosmos al mismo nivel de intensidad que el de los Caballeros de Oro. ¡Yosh! Shiryu va a ser un dedo. ¡Kyutok no cosmo tscande mi semas! ¡Nada! ¡Arewa! ¡Ryu da! ¡Nusu no Ryu ga ora to natte ukande mieru! ¡Kono kyodai na cosmo wa ittai! ¡Sekishiki meikai ha! Maestro, yo averiguaré mi propio cosmo principal. ¿Qué es eso? ¡Son dragones! Incontables dragones se han convertido en aura y parece que están flotando. ¿Qué es este poderoso cosmo que estoy sintiendo? ¡Fuerzas infernales! Sí, descubriré lo más profundo de mi ser, el cosmo supremo. ¿Qué sucede de repente? ¡Oh, dragones! Veo centenares de dragones formando un aura a su alrededor. Por grande que sea su poder, le destruiré. ¡Por la onda del Hades! ¡Oh, Shiryu! ¡Kyūkyoku ni made takameta cosmo de nobore ryū yo! ¡Ten takaku! ¡Oden! ¡Shōryū han! Es el cosmos al que ha aumentado su poder hasta el máximo. ¡Asciendan dragones tan alto como el cielo! ¡Dragón naciente! Siento que el séptimo sentido desarrolla mi energía hasta su límite. ¡Elevaros, dragones! ¡Elevaros hasta el cielo y que vuestra cólera hiera al culpable!